arte maya de diferentes periodos, desde el más remoto de la época prehispánica hasta la época de la conquista, de diferentes ciudades mayas, de diferentes regiones en México, porque el área maya pues se extiende a Belice, Guatemala y parte de Honduras. General de lo que es el arte maya, con piezas muy bellas, muy espectaculares todas, pero al mismo tiempo una idea de lo que es la cultura maya, o sea, que se mostrara cómo era la vida cotidiana, cómo era la relación con los astros, cuáles eran los dioses, las creencias, los ritos, los ritos de los gobernantes, los grandes señores, qué tipo de esculturas hacían y la escritura maya. Piezas que estamos viendo aquí pertenecen a los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La cooperación con otros académicos, por ejemplo, con la UNAM, pues ha sido muy grande, y que también lo es con el CEMCA, con arqueólogos franceses que están aquí bien representados por Dominique Michelet, y que cada vez más el mundo maya en cuanto a su pasado y el mundo maya presente convocan a una mayor admiración. No, absolutamente todas son originales. No hay ninguna reproducción aquí. Todas son originales, y del traslado y todo eso, que es muy complicado, se hizo cargo el Instituto Nacional de Antropología e Historia.